Hoy es lunes, no me he dado tiempo de editar videos de adiestramiento. Ayer terminamos bastante tarde porque se nos carga el trabajo con las personas que vienen a ver a sus perros y le había prometido a Fernanda reponer el juguete de su perrita Canela, el cual se lo comió un schnauzer gigante. Pero podemos aprovechar para leer comentarios que nos ponen en nuestro canal de YouTube. Bueno, Caro Tesla. Me dice, gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, gracias por ver los videos, que lo admito, a veces son un poquito tediosos. El objetivo, pues, es enseñarles que esto del adiestramiento no es un pasatiempo que cualquiera lo pueda realizar. ¿Sí? Al igual que, pues, les platico lo que he vivido a lo largo de 30 años, en donde tuve la suerte y también la desgracia de haber visto trabajar en vivo los perros de suizos de rescate en el terremoto de la Ciudad de México de 1985. Estaba en la prepa. Ahí más o menos te podrás dar una idea de mi edad. ¿Ok? Aquí cambió mi concepto sobre los perros. Pues como todos los chavos, yo tenía mis perritos. Un Springer Spanish que me regaló mi tía Zoila de allá de Torreón, bueno, de Gómez Palacio, y a Bruno, un, híjole, un tipo Jack Russell, cruza con no sé qué, bravísimo el tremendo Bruno, que me regaló mi tía Irma Grisa, que es pintora. Entonces, pues eran perritos consentidos, perritos de familia, pues a veces sucios, pues yo disfrutaba a mis perritos. Pero pues gracias a esta experiencia del terremoto, pues me empecé a enfocar a los perros pues de servicio. En esa época pues no había tantos cursos, no había tantos videos como en la actualidad. Ya estando en la carrera, me contacté con una escuela en la ciudad de Puebla que se llamaba Perrópolis. Esta escuela editó un cassette, por aquí lo traigo. Sí, este lo cuido bastante. Este cassette tiene 37 años. Este cassette no se lo vendían a cualquier persona. Tenías que ser médico veterinario. Yo todavía no acababa la carrera y el doctor de una clínica donde practicaba, el doctor Jesús Sánchez, pues me hizo favor de encargarlo. Este video me tardó en llegar. No te miento, más de 4 meses. No teníamos los servicios de paquetería como ahora. Por ejemplo, este soporte de la tablet lo encargué el jueves pasado y el viernes antes de las 8 de la noche ya estaban tocando a mi puerta. Entonces ahorita, pues el servicio de mensajería, pues es increíble. Bueno, aparte el precio. Este cassette me costó en esa época, 1985, 86, 1200 pesos. Es como si ahorita te venden un cassette por 5 mil pesos. Un cassette que no sabes ni qué va a traer. ¿Sí? Pero me sirvió bastante. Es una escuela que después tuve la oportunidad de visitar. Bastante buena la escuela. Pues desafortunadamente, pues ya no está. Después de aprender un poco en esto, conocí a, yo considero de los mejores entrenadores que ha habido, que se llama Don Sullivan. ¿Sí? Él editaba videos en inglés. Pues en aquel entonces casi no nos pedían inglés en las universidades. Ahorita mi hijo ya sabe 3 idiomas, mi hija 2. Y como podía, con muchos tecnicismos, pues como podía, iba entendiendo las instrucciones de este señor. Este señor lo puedes checar sus videos, han subido varios en YouTube de muy mala calidad, te estoy hablando de los años 70, 80, pero es una técnica todavía vigente en la actualidad. Entonces, pues lo que trato es de compartir, como te comento, pues toda esa experiencia que he tenido. Como les digo, se aprende mucho en los libros, se aprende mucho en las conferencias, pero se aprende más en calle. Trabajé 24 años dando servicio a domicilio. Imagínate pues adecuarte a una banqueta, a un camellón, a empedrado, pues lejísimos. O sea, entonces ahí es donde en realidad
pues puedes ver si tienes la capacidad para ser entrenador canino. ¿Ok? Entonces te agradezco tus comentarios y espero sigas viendo mis videos. Fernando Rivera Jiménez, 97, no, 9371. Estimado Peregrina, ¿cómo vuelvo a hacer que mi perro confíe en mí, ya que la castigué por ignorancia y ahora ya no quiere trabajar conmigo? Agradecería tu respuesta. Ok, bueno, Fernando, te comento, no es por ignorancia. Hace ya un tiempo hice un video que yo creo que lo voy a volver a editar aquí en el canal, búscalo, si no te mando el enlace, el cual lo titulé ¿De quién es la culpa? Y ahí les hacía la referencia, la culpa no la tienen los dueños, la culpa la tenemos quienes nos decimos expertos en la materia. Los que en ocasiones asesoramos incorrectamente, ya sea médicos veterinarios, etólogos o psicólogos. No cualquier persona puede ser un entrenador canino. Le decía hace tiempo a mi personal, usa tu sentido común. Ahora esto ya no se puede utilizar, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si tú buscas en el diccionario, ¿qué es el sentido común? El sentido común es el conjunto de opiniones acerca de un tema en específico, ¿ok? Bueno, pero si ahorita la mayoría de las personas nos dice que es bueno que el perro duerma en la cama, entonces el sentido común quiere decir que es bueno que un perro duerma en la cama. Entonces ya no es válido pues decir utiliza tu sentido común. ¿Ok? Entonces, no te guíes porque sea un psicólogo, un etólogo, un veterinario. En la mayoría de las veces, pues basan sus referencias en la literatura. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedes hacer? Lo primero que tienes que cambiar es el concepto que tiene tu perro de ti. La mayoría de las personas, y me incluyo porque yo lo hice muchas veces, cometemos el error de regañar o corregir o felicitar al perro por su nombre. Entonces, o una de dos, o se hace sumiso al escuchar su nombre, se pone temeroso, o al contrario, lo sobreestimulamos. Al escuchar su nombre, él relaciona. Un perro no razona como un humano, él relaciona. Híjoles, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a sacar de la casa? ¿Me van a amarrar? Me van a enjaular, me van a pegar. O por otro lado, al escuchar su nombre, ¿dónde está la correa? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está el palito que me van a aventar? Entonces, tenemos que utilizar correctamente el nombre. Si has visto los videos de la webcam, que son el primer día de entrenamiento de cada perro, ahí les indico que el nombre solamente es para hacerlo venir hacia nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En casa, pronuncia su nombre. No sé cómo se llama tu perrito, háblale que suene muy agradable. Lo acaricias, no lo aprisionas, lo dejas libre. Le hablas otra vez lo acaricias, si se sobreestimula mucho, con la pura voz. Y lo dejas libre. No nada más hablarle para sujetarlo, ¿ok? Como te digo, si se sobreestimula, no lo vayas a ignorar como mucha gente te recomienda, ignóralo y él va a saber que está haciendo mal. No, lo tienes que corregir. ¿Cómo? El no. ¿Ok? No con su nombre. No. Punto. Ok, ya la tercera, cuarta, ahora sí lo agarras, le pones su collar, su correa y empiezas a trabajar con él. En los videos, como te comento, tú notarás que soy muy insistente con el nombre. Hoy el caso de un perrito Seguimos con que el está terrible entrenando nombre de Bruno. Bruno. Eso es Bruno. Muy bien, Bruno. Pronunciar y Eso es repetir muy bien, palabra Bruno. orinando Ahora en la pasa boca. que en perros mayores de Hablando de sus los esfínteres, 9 meses ya hay espero veces se nos volverán, dificulta que ya no utilizar haga sus el nombre. necesidades Hay personas que se me incorrectas. enojan. Oiga, es que mi perro no se llama gordito, no se llama chinito, se llama Kaiser. Iniciamos Sí, con el pero setup. desgraciadamente ya el ¿Cómo vamos, Kaiser el Bruno? ya relaciona el Muy nombre bien, Bruno. con castigo. En el video que a lo mejor subo Estamos con mañana, las medidas vas a ver buenas para que Bruno a no ande Bruno, por la es un calle. pomerian ya de 2 años de edad, Bien, que tú le dices muy Bruno, bien, ¿sí? Ni sí ni no. ¿Qué hago? Eso es chiquito, eso es chaparrito, eso es, pues vamos buscando con el qué perro apodo, en la yunta de mi qué sobrenombre le llama la atención.
a este le llamó la atención, peludito, eso es peludito, ella iba moviendo la cola el Bruno. Entonces tenemos que cambiar su nombre. Ya después vamos a ir relacionando el sobrenombre con el nombre, para terminar finalmente, ahora sí, otra vez con su nombre. Pero lo primero que tienes que hacer es relacionar su nombre con algo agradable. Y como te insisto, no es ignorancia. No sé qué edad tengas, pero antes nos hacían creer que entre más marcial se le hablaba a un perro, mayor nos hacía caso. Lo opuesto que pasa en la actualidad, que nos dicen que a base de salchichas y galletas, el perro no lo vamos a poder educar y adiestrar un perro. De las reglas que tengo para ser un buen entrenador de las personas que trabajan conmigo, la cuarta regla les indica, el castigo debe de ser menor a la felicitación. Ojo, entiende por castigo, no son golpes, ¿eh? Porque ahorita la palabra castigo ya todo el mundo, híjole, empieza a alzar la voz, ¡ah, este pobre perro! No, castigo es una mordida correctiva con tu collar de entrenamiento, ¿ok? Pero debe de ser menor. Si hace algo mal el perro, lo corregimos en el instante. No que tu perrito llegó y mordió algo y lo regañas, lo vienes a la cala afuera del patio, lo amarras, le das un periodicazo, no sé, lo que sea. Y a los 10, 20 minutos te vuelves a acordar y lo vuelves a regañar. Y a la media hora otra vez lo vuelves a regañar. No, hay que ser en el momento. ¿Y cómo? Con la palabra no. ¿Ok? En cambio, si tu perro hace las cosas bien, ahí sí, velo felicitando, apapáchalo, acarícialo. Si se sobreestimula, entonces evita las manos con la pura voz, ¿ok? Para que no cometas ahora el error de sobreestimular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tu perro ya te deje de relacionar con castigos, ¿ok? Haciendo esto, ya podemos empezar un buen entrenamiento. Infinidad de perros, de personas, perdón, el video ahorita que viste es de una perrita de 3 meses que la traigo ya suelta. Infinidad de personas me dicen, oye doctor, ¿y qué? Si me suelto a mi perro, pues yo creo que se te va, porque no has tenido esa interacción con el perro. Esta cachorrita me acaba de llegar, pero como te digo, empezamos con la perrita, no me aprendo su nombre, hay nombres que no me aprendo, a esta perrita le digo Chaparrita, y así entendió, Chaparrita, ahí viene para acá. Tiene paga, entonces ya me relaciona con algo agradable. Acuérdate, los perros buscan seguridad. Si están seguros contigo, si se sienten seguros contigo, ellos ya no les va a importar andar marcando territorios, buscando alguna presa. Estoy aquí seguro con mi dueño. ¿Ok? Bueno, otro comentario. Dice, Noemí Saiga 3294. Sos muy bueno explicando. Aprendí muchísimo con este video. Yo tengo un perro de esa mezcla. Es un video de un beagle que puse. Pero tiene todas las características de este can. Bueno, no sé si sea por mi formación como médico investigador o porque aprendí a base de error acierto. Como le comentaba a la persona de un comentario anterior, pues yo digo afortunadamente, que en esas épocas donde yo empecé a ver esto del adiestramiento, no había tanto, ¿cómo se llama? Tanto experto como se dice, que te llenan la cabeza, a veces tratan de descubrir el hilo negro. A mí me tocó la fortuna de poder aprender a base de acierto y error, y eso me dio la oportunidad de razonar las cosas. Hay entrenadores que les enseñan de tal forma y así lo hacen, no se quieren salir porque así les enseñaron. ¿Qué pasa? Cuando estos métodos no empiezan a funcionar, ahora sí, no pasa esto, no, ni con salchichas y galletas no pude, vamos a meterle un collar de picos. Ah, no funcionó con el collar de picos, vamos a ponerle un collar eléctrico. No funcionó con el collar eléctrico, vamos a meterle fuete. No funcionó el fuete, vamos a los golpes, lo que se llaman las técnicas mixtas. ¿Cuáles son las técnicas mixtas? Es el único pretexto de cuando no te dio resultado la comida, empiezas con infringirle dolor al perro. ¿Ok? Entonces, esas son las técnicas mixtas. Chécate un video que pongo las técnicas mixtas, una crueldad disfrazada.
No sabe los perros que ha recibido aquí de otros centros de entrenamiento: orejas rotas, sin dientes, colas rotas, quemaduras de cigarro, orinado por sus propios dueños, infinidad de cosas que yo podría hablar de muchas escuelas de entrenamiento. ¿A qué hago? Yo me aboco a tratar de solucionar problemas, ¿sí? Hay personas que me dicen que estoy en contra del gremio de los entrenadores. No estoy en contra de nadie, yo me aboco a mi trabajo, pero presento los casos que me llegan. Infinidad de personas me dicen: oye, doctor, muy bueno que presentes eso porque a mí me pasó lo mismo. Si a ti te pasa lo mismo con un entrenador, yo te recomiendo, bueno, primero, haz de saber a tu entrenador que no estuviste a gusto. Ni le eches pleito, ni que te devuelve dinero, nada, no. Sabes que no estuve a gusto. A lo mejor el entrenador recapacita, me dice: es que ya es la tercera, cuarta persona que me reclama. Entonces, a lo mejor estoy algo haciendo mal. Puede ser. Ahora, si este entrenador llegó por parte de tu médico veterinario, hácelo saber a tu médico veterinario. En ocasiones los médicos veterinarios desconocen a quién están recomendando. Se basan en la comisión que les dé el entrenador. Entonces, me das dinero, yo te recomiendo. Y esto sin saberlo, pero también los perjudica a ellos. Infinidad de personas que vienen a disgusto con su entrenador, también cambian de veterinario. ¿Por qué? Porque dicen: oye, si mi veterinario me recomendó a esta persona, pues a lo mejor es igual, ¿sí? Entonces, no saben los veterinarios que también les puede perjudicar recomendar a alguien que no esté dando resultados, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Te agradezco, espero que pues te sigan sirviendo mis videos. Como te comento, hay veces que pues sí son medio tediosos, pero pues entrenar a un perro es igual que un niño, no es cosa fácil, ¿eh? Educar a un niño. Ok, ya. Leemos tanto los buenos como los malos, ¿eh? No creas que leemos por los puros que nos echan flores. Bueno. César Castro 9878, hace 9 días. Valioso material, muchas gracias. Esto es un video que ya he editado en 3 ocasiones sobre la verdad del American Pitbull. Estos videos los titulo "La raza sí importa". Considero que es obligación de un entrenador asesorar al dueño el potencial que puede tener. Tenemos que estar conscientes, como les digo en el video, que sin importar el trato que se le dé a un perro, hay perros con una predisposición genética a la agresividad. Entonces, no por tratarlo bien, apapacharlo, podemos cambiar esa finalidad zootécnica, ¿sí? La persona que me escribió anteriormente del Beagle, pues no es lo mismo tener un Beagle cazando en manada, ¿sí? En extensos pastizales, a un Beagle que lo tengas en la azotehuela de un departamento en el Distrito Federal, en el piso 11, ¿ok? Estos comportamientos naturales del perro, los cuales han sido modificados por el humano para ciertos propósitos, ya los están catalogando muchos médicos como patologías. Ah, tu perro Miguel ladra mucho, ah, tiene algo, vamos a sedarlo. Y ahí tienes al pobre perro sedado. No. Tenemos que estudiar al perro, observar al perro en su nuevo entorno, lo que yo le llamo la nueva etología. A mí no me sirve decirle al dueño: mira, es que tu perro, Beagle, es que va de cacería, la colita es como un banderín que te va a señalar dónde está la presa y se va a quedar ahí ladrando hasta que tú llegues a rescatar la presa. No, a mí me interesa ver cómo tenemos que modificar, controlar ese comportamiento para que no tengas problemas en tu casa. Hace muchos años había denuncias anónimas y no sabes cuántas personas reportaban al Beagle del vecino por aullar. Desgraciadamente, las personas que pues legislan estos no tienen los conocimientos. Entonces lo confundían con maltrato animal, un aullar de un Beagle, sin saber que es una cosa natural. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a modificar. No se puede eliminar estos comportamientos, pero sí modificar. Hace varios años escribía en una revista digital, cuando empezaba internet,
en España. Y me decían, es que nos gusta, doctor, porque usted habla lo negativo de las razas. No es que hable lo negativo, es lo que se va a enfrentar a un dueño con determinada raza. Lo compra porque está bonito, porque el criador le dijo que era lo máximo. Pero ya en situación real dices, oye, ¿en qué me metí? Es como un coche. Si tú vas a comprar un coche, yo creo que a ti te gustaría que el vendedor fuera honesto y te dijera, oye, ¿sabes qué? Está padrísimo el coche, pero gasta mucha gasolina. Las refacciones son carísimas. ¿Sí? Entonces ahí ya le piensas, sí me conviene, no me conviene. Pasa lo mismo con los perros. Entonces, no es hablar mal de las razas. La gente lo sabe. Yo crío desde hace 21 años el Schnauzer gigante. Y te lo digo, es una raza insoportable de cachorro hasta los 2 años y medio de edad. Son perros juguetones destructivos, después son perros increíbles, pero son perritos insoportables. Entonces hay que hablarles con la verdad. Entonces, como te comento, pues este video del American Pitbull, pues lo he sacado infinidad de veces. No sabes el coraje, o no el coraje, la desesperación que me da como en internet. El Pitbull, si no sabes, el Pitbull es considerado como una niñera, fue hecha para cuidar niños, híjoles. Ya en unos países se está considerando, ahora sí que repartir la responsabilidad, no del pitbull, de cualquier raza. Si tú tienes un perro y llega a agredir a un vecino, al perro de un vecino, tú llevas responsabilidad. Tu médico veterinario también lleva responsabilidad por no asesorarte correctamente. Tu entrenador lleva responsabilidad por no asesorarte y por no adiestrarlo correctamente. Si tú lo rescataste de alguna, de algún centro, si tú te lo dio algún rescatista, ese rescatista también tiene responsabilidad. No te imaginas, las personas que me hablan, oye, es que mire, rescaté un perrito de tal lado y mordió a mi niña. A ver, pásenme una foto y más o menos vamos a ver qué raza es. Tiene mezcla de pitbull. ¿Sí? Yo que usted hablaba a la protectora y lo devolvía. No, es que ya me bloquearon. ¿Sí? Ya se deshicieron del problema. Ahora, con esto no digo en el video que el pitbull sea una máquina de matar. No. Hay que tener mucho cuidado con pasar ese umbral. Es muy tolerante un perro. Pero cuando pasas ese umbral de tolerancia, son perros peligrosísimos. Son perritos que no muerden cuando están enojados. Al contrario, muerden cuando están efusivos. Ese es el peligro. Tú verás infinidad de pitbulls sueltos en la calle y te dice el dueño, no, no hace nada. Y ya cuando el perro está excitado, que empiece el ataque, ni cómo lo paras. Bueno, lo paras con la técnica de la horca. Pero pues, esos son los peligros del pitbull. Que la gente se atiene. No, es que lo trato muy bien, nunca va a ocasionar mi pitbull un problema. No, hay que tener mucho cuidado con este tipo de razas que se consideran potencialmente peligrosas. Trátelas como las trates, ¿eh? Ok, pero te agradezco que veas el video, que hayas visto el video. Ahora, viene una otra persona, dice, Gabriel Zapacosta, FL7XY. Dice, es sobre el primer día del adiestramiento de un French Poodle. Dicen, pobre animalito. ¿Cómo lo va a hacer aguantar así sus necesidades? Pobre animalito, ¿cómo lo va a hacer aguantar así sus necesidades? Tendrían que hacer lo mismo cuando quisieras ir al baño. Ah, te tendrían que hacer lo mismo cuando quisieras ir al baño. Yo no lo llevo ni loco a entrenar contigo a mi perrito. Pobre perrita. Ok. Bueno, desgraciadamente, digo, afortunadamente, mis papás me enseñaron perfectamente el control de esfínteres. Por eso no ando orinando ni defecando por todos lados. Lo mismo pasa con los perros. Esto se llama educación. Primero, estos adiestramientos no son de horas, son adiestramientos máximo 25-30 minutos. Entonces, no creo que un perrito no pueda aguantarse 25-30 minutos. En los videos hay perritos que pues van haciendo, van orinando, pues se les va permitiendo. Pero la idea no es de que, a ver, tu perrito va a orinar y te esperas. No, ahí lo estás condicionando que cada vez que quiera orinar y defecar, tú lo vas a esperar. ¿Qué haces?
lo obligas a caminar un poquito y él va a empezar a controlar el esfínter. Esfínter es un orificio natural controlado por músculos, ¿ok? Ahora, esto es importantísimo sobre todo para un buen para ser un buen vecino. No sabes cómo batallo con las personas que sacan a sus perros y orinan los portones, las rejas de los otros vecinos. No sabes cómo batallo. Aquí donde tengo la sala de grabación, pues no he tenido la oportunidad de poner ¿cómo se llama? En la reja de enfrente. Y lo que dije, pues para que no se vea ahorita tan abandonada la casa, pues voy a poner pasto. Entonces puse pasto muy bonito. No sabes, he sacado a más de tres vecinos que ven el pasto bonito y meten a sus perros. ¿Y cuál es la idea? Pues la que tienes tú. Son perros, es algo natural. No, eso es educación. ¿Qué les digo? Bueno, voy a sacar a mi perro, dime dónde vives y voy a ir a que mi perro haga orina y defeque. Como que no les parece. Entonces, esto es educación. Como le decía a la persona del comentario anterior, bueno, la culpa no la tienes tú. La culpa es la que nos. La culpa es de nosotros que nos decimos expertos en la materia. Ya, en cuanto tu perrito tenga sus vacunas, sácalo a hacer popó, sácalo a hacer pipí. Que orine y defeque tu casa, mejor en la calle. Así no tienes que batallar y disfrutas a tu perrito. El perro es una responsabilidad, ¿ok? Sus evacuaciones. Entonces, debemos de enseñar a nuestro perro a orinar y defecar en tu patio, en tu sotehuela, donde puedas lavar y desinfectar correctamente. Las heces de los perros es uno de los principales factores de diseminación de enfermedades gastrointestinales en humanos. Estamos muy acostumbrados a que cuando nos duele el estómago, empezamos a hacer memoria. ¿Qué será? ¿Qué cené? ¿Qué desayuné? ¿Será lo que comí? ¿Será el lunch? O sea, no, es toda la materia fecal que hay en el ambiente. ¿Ok? Entonces, tenemos que arrojar los excrementos a la coladera, donde van a las aguas negras, donde son debidamente tratados. El único objetivo de llevar la bolsita es de apartar de ti el foco de infección. Esa bolsita va a un tiradero donde es un caldo de cultivos. Entonces, por educación, no enseñes a tu perrito orinar y defecar en la vía pública. ¿Ok? Esto se aprende en la obediencia básica, se llama control de esfínteres, para que no tengas la necesidad de llevar la bolsita. Ahora, como les digo a las personas, si tú vives en un departamento, si no tienes un área donde tu perro pueda hacer sus necesidades, ¿qué te recomiendo? Bueno, salgas en orden con tu perro, no lo dejes olfatear, orinar ni defecar, hasta que llegues a un baldío, a un arbolito, donde no perjudiques a nadie. Lo dejes orinar, olfatear, recoja sus desechos y otra vez continúe su caminata sin que marque territorio. Es muy importante, sobre todo en machos, ¿eh? En machos, porque hay unas razas que también las hembritas marcan territorio. Si tú dejas a tu perro andar marcando por donde salga, está marcando su territorio de cacería. Estos comportamientos después los va a hacer dentro de casa. Ahorita, este perrito que te decía, el Popeyan, es un perrito de 2 años que orina y defeca dentro de casa. En base a la obediencia, le vamos a corregir eso. ¿Cómo? Con control de esfínteres. ¿Ok? Estos comportamientos no se quitan con la castración. Hay veces que nos prometen que castrando a un perrito se reduce hasta en un 60% este problema. Y no. Son conductas que tú le has permitido. Entonces, pues, si a ti no se te hace humano dejar y orinar al perro cuando quiera, bueno, entonces no lo traigas con nosotros y ojalá nunca tengas un problema con algún vecino. ¿Ok? Bueno, hasta aquí le dejamos. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina. Soy médico veterinario, zootecnista y entrenador profesional. Te comparto más de 30 años dedicados a la educación y el adiestramiento canino.